¿Comenzamos? Ok, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al último curso de Gobernanza Climática y Sustentabilidad. Vamos a dar inicio en unos segundos a la clase. Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Sofía Barrera, abogada de ONG FIMA, y estaré aquí previendo cualquier duda o consulta que surja. Les recuerdo que deben mantener su cámara, ojalá prendida, pero su micrófono apagado durante toda la sesión, a menos que levanten la mano y quieran decir algún comentario o pregunta. Igualmente, el chat está activado para que cualquier duda o consulta que tengan durante la sesión puedan hacerlo inmediatamente. Además, les recordamos que esta clase está siendo grabada y que se subirá a la plataforma de la U Socioambiental dentro de los próximos días. Sin nada más que agregar, damos inicio a la última clase. Les dejo con la profesora Teresita. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Sofi, por la introducción y obviamente la importancia de este cierre, que va a ser un cierre bastante bueno y que confío en todos los que están aquí presentes, porque obviamente tenemos una actividad hito el día de hoy para los que asistieron en la sesión número 3, porque sé que quizá algunos no todos asistieron, pero los que asistieron, se elaboró un trabajo en grupos, una división en grupos para trabajar cuatro diagnósticos y propuestas en adaptación y mitigación de cuatro municipios o comunas del país. En este caso es Valdivia, Vallenar, San Antonio y Ancud. En este caso también se les hizo la invitación a los funcionarios o nuestros puntos focales técnicos de esas municipalidades. Espero que asistan todos, pero en este caso ya veo que está Karen Valenzuela de la Municipalidad de San Antonio y Carolina Jara de la Municipalidad de Valdivia. Así que también va a ser un honor que nos escuchen y que obviamente se tomen en cuenta las propuestas que van a salir de aquí, dado que obviamente nosotros estamos en un proceso de elaboración, de diseño y elaboración de los planes de acción comunal de cambio climático. Así que sepan que todo lo que vamos a hablar aquí, de alguna manera, va a tener un impacto positivo en estos procesos que estamos realizando a la par. Así que bueno, sin mayor espacio, digo, sin mayor extra. Nada más les voy a pedir, no hay que terminar con nuestra dinámica, porque obviamente siempre les pido, aunque sea en un minuto, rápidamente que nos demos un espacio para relajarnos y sobre todo estar concentrados, pero que también el cuerpo esté relajado. Así que recuerden nada más estirar un poco los brazos y obviamente estar siempre con esta buena actitud positiva de que no perdamos realmente esto bueno que hemos adquirido, ¿no? Porque debe ser un hábito que debemos de tener y sobre todo cuando estamos demasiadas horas frente a un computador en una silla que a veces no siempre es ergonómica y estamos ya todos tensos y obviamente no queremos que eso suceda en nuestra clase y sobre todo en la última. Así que bueno, eso, vamos obviamente ya a dar inicio con la actividad y les voy a pedir por favor que el grupo que ya esté disponible, el que quiere iniciar, tírense al agua nomás, no importa. Vamos a aprovechar el espacio y obviamente pueden compartir ya pantalla y les vamos a dar solamente 10 minutos. Recuerden ser muy acotados y obviamente les voy a decir cuando les queden 3 minutos, voy a, con permiso, señores, les quedan 3 minutos para que administren su tiempo y poder cerrar. Obviamente quien tengamos alguna presencia, obviamente de la MUNI, en donde estén exponiendo, bueno, también les vamos a dar el uso de la voz para que hagan algún comentario si lo consideran necesario. En este caso, pues obviamente a Valdivia y San Antonio que se encuentran por acá y aprovechando que los tenemos como invitados especiales. Así que eso, ¿quién se decide iniciar o yo los convoco? ¿Alguien? ¿No? Ok, Valdivia, de una. ¿Dónde están los de Valdivia? ¿Quién está el equipo de Valdivia? Rápido, denle nomás. Hola, acá estamos Valdivia. Perfecto. Somos un grupo de hartas chiquillas, pero lamentablemente estamos presentes
Creo que dos, porque muchas tuvieron problemas de señal porque hay temporal. Perfecto. Solamente con que exponga uno es suficiente, así que pueden compartir su pantalla. Carla está, ¿cierto? Estoy, pero vamos a dividir en dos, profe, mitad y mitad. Ningún problema. Denle nomás que yo ya estoy tomando su tiempo, señores. Bueno, El tiempo es ahora. Cami, voy a presentar compartir la la. pantalla. Ay, perdón, estoy de. Ahora sí, ya. Sí, bueno, sabes. buenas tardes, compañeros. Nos tocó a nosotros hablar sobre Valdivia y vamos a empezar con los diagnósticos y las medidas de adaptación en relación a Valdivia como comuna, no como región. Cambiamos de diapo ahí. Entonces, la comuna de Valdivia se localiza en la confluencia de los ríos Calle Calle, Valdivia y Caicao. Situación obviamente que le va a otorgar ciertas ventajas competitivas porque Valdivia cuenta con un corredor natural navegable y obviamente eso le permite el transporte de personas, turistas, transporte comercial de productos, entre otras cosas. Los límites administrativos y físicos de la comuna de Valdivia son al norte con las comunas de Mariquina y Mafil, al sur con Corral y Paillaco, al este con la comuna de Los Lagos, al oeste la comuna limita con el Océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 1.016 kilómetros cuadrados, lo que representa el 5,5% de la superficie regional. Valdivia, desde una óptica territorial, se inserta en lo que nosotros llamamos una ecorregión valdiviana, cuyas obviamente características naturales y su morfología permiten asociarla a sectores productivos que lo podemos dividir en tres. En primer lugar, la macrozona 1, que se refiere al borde costero y cordillerana de la costa, con una clara vocación pesquera y forestal de plantaciones exóticas, gracias a los suelos clase 7 y de pendientes abruptas. En segundo lugar, lo que se denomina macrozona 2, que es un llano central de la depresión intermedia con una clara vocación agropecuaria, caracterizada por tener suelos de clase 1, 2 y 3, lo que permite cultivo y crianza de animales. Y por último, una macrozona 3, cordillera de los Andes con una clara vocación forestal, la cual sustenta las actividades turísticas de producción de madera nativa y leña para la región y la comuna. A mí. Ahí. En cuanto a su demografía, de acuerdo al censo que se realizó en el año 2007, Valdivia es una comuna que posee una población de 166.000 habitantes, de los cuales 85.700 son mujeres, 80.348 son hombres. En cuanto a una dimensión económica, las actividades económicas de la comuna se concentran en el ámbito de ventas, seguido por actividades vinculadas a lo técnico. También en el censo del año 2002 se estableció que el grueso de la población declaró que su actividad productiva estaba tipificada como ignorada, alcanzando más de 50% de la respuesta de la población económicamente activa. Asimismo, las actividades que obtienen menor peso son las que se vinculan a los miembros de los poderes ejecutivos y legislativos y claramente en el ámbito de la administración pública. También en la actividad agropecuaria, pesquera de subsistencia, situación que todavía aún no ha sido dilucidada con un nuevo censo. Seguimos, Cami. Respecto a la caracterización medioambiental, Valdivia, identificamos los tres problemas más importantes que tiene Valdivia como comuna. En primer lugar, la calidad del aire. Es el número uno. Valdivia está considerada una zona saturada por constantemente superar los márgenes establecidos por las normas primarias de la calidad del aire, especialmente por el uso de leña como medio de combustión. En segundo lugar, Valdivia también tiene problemas hídricos, no solamente porque el año pasado fue el año que hubo mayor sequía en Valdivia estadísticamente, sino también porque comienzan hace un par de años, desde un par de años, los loteos de los terrenos, por lo tanto, también surgen problemas hídricos en los terrenos más rurales cercanos a la comuna de Valdivia. Y por último, también Valdivia cuenta con un tercer problema que identificamos, que es la gestión integral de residuos, porque Valdivia está bajo el promedio de reciclaje por persona a nivel nacional. Entonces, se debe promover un manejo adecuado de recolección y disposición final de los residuos con, obviamente, un mínimo impacto ambiental.
Y por último, como capacidad institucional a nivel comunal, la Valdivia cuenta con una unidad medioambiental que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde trabajan diferentes personas que tienen diferentes también profesiones y que cooperan con encargados de educación ambiental, que si bien no trabajan o no dependen directamente del municipio, sí dialogan y coordinan con el municipio promoviendo actividades de educación, distintas actividades que intenten, o formativas también, o intentar incentivar el uso del transporte público, el reciclaje, etcétera. Digo yo. Bueno, mencionar que para la región existe un plan de acción regional de cambio climático en el cual también nos basamos un poco para hacer este diagnóstico. Y dentro de este plan de acción se identifican una serie de impactos que son los desastres socionaturales que amenazan a la región y también por lo tanto, a la comuna de Valdivia, dentro de las que se encuentran las tempestades, las lluvias, las inundaciones, los incendios forestales y la sequía. Y en función a esto también, en este plan de acción se realizó una serie de proyecciones de amenazas climáticas para el presente y futuro medio, es decir, entre el 2035 y 2065, con una herramienta de que es el Atlas de Riesgos Climáticos, o ARCLIM, del Ministerio de Medio Ambiente, que proporciona información de 45 amenazas climáticas presentes en Chile. En este sentido, la región se considera como un ecotono, es decir, una zona de transición entre dos regiones biogeográficas, que es la zona mediterránea y el bosque valdiviano. Por lo tanto, se considera que esta zona es un buen indicador de cambio climático, ya que es más sensible a estos cambios medioambientales. Tres, tres minutos, tres minutos. Bueno, dentro de estas proyecciones está la temperatura, la sequía, que las voy a pasar rápidamente para poder pasar a las propuestas. Bueno, dentro de las proyecciones en cambio climático de la temperatura se identifica un incremento general de las temperaturas en todo el territorio regional y más marcado hacia la cordillera de los Andes. En las precipitaciones se estima una disminución en las precipitaciones anuales, especialmente hacia la zona suroeste y sureste. Aquí la suroeste es la que nos interesa porque está más cerca de está en la comuna, de hecho. También hay una disminución generalizada en la nieve acumulada y más marcada en las zonas bajas. Y hay una proyección de frecuencia en la sequía que, como mencionó mi compañera anteriormente, ya está afectando a la comuna, tanto en su zona norte y zona central. Y también hay una proyección generalizada en el aumento de los días sobre 25 grados Celsius. En cuanto a las propuestas, discúlpenlo rápidos, generamos una especie de manejo adaptativo de propuestas donde comenzamos con principios y consideraciones generales, abordamos la gobernanza local, medidas de mitigación, adaptación y una evaluación de estas propuestas que, valga la redundancia, se proponen. Dentro de estos principios y consideraciones generales, primero es importante contar con un plan de financiamiento, ay, perdón, para las medidas que se requieran investigar e implementar. También que dentro de estos principios se considera importante abordar y considerar todos los tipos de conocimiento de la comuna, tanto el conocimiento local como tradicional, indígena y científico. Y también distintos tipos de experiencias que existan en torno a resiliencia climática en la comuna. Y también que estas medidas incorporen principios de inclusión y equidad y que el trabajo sea participativo y co-construido y también que considere la participación ciudadana indígena, que es importante. Dentro de esto también, bueno, comenzando por la gobernanza local, es importante que la toma de decisiones se considere un trabajo multiactores y también interinstitucional, para que se evite la duplicación de esfuerzos y promover que las iniciativas que se realicen puedan ser complementadas. Para esto es importante también realizar un mapeo de actores de las organizaciones, instituciones del sector público, privado, universidades, académicos, etcétera, que se encuentran en la comuna trabajando. Y también es importante en este sentido fortalecer la gestión de las áreas silvestres protegidas, ya que aquí también son
puntos importantes, ¿cierto?, que ayudan a mitigar los impactos del cambio climático. Dentro de las medidas de adaptación y las de mitigación, las dividimos también dentro de lo que es fortalecimiento de capacidades y educación y sensibilización, que encontramos que es lo que es más aplicable o tal vez es más abordable por los municipios. Dentro del fortalecimiento de capacidades, es importante, como se mencioné anteriormente, considerar los conocimientos que existen en el territorio en materias de adaptación, también experiencias comunitarias, poner en valor el reciclaje, la reutilización de los residuos también, y otras diversas iniciativas de protección y conservación de los ecosistemas. Y en la educación y sensibilización respecto a los impactos del cambio climático para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, lo dividimos en abordaje en distintos actores dentro del sector público, que se puedan promover iniciativas y proyectos comunales de adaptación, ya sean temas de restauración y protección de ecosistemas, de protección de infraestructuras frente a estos desastres socios naturales, que haya una mejor respuesta ante emergencias, y algo súper importante también, que es incluir criterios de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. También hay que hacer énfasis en el sector privado, ya que, como se ve en este gráfico, a nivel regional en los ríos, ellos generan una gran emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es importante que cuente con responsabilidad social empresarial y realice medidas de compensación para la adaptación frente al cambio climático. Y en la sociedad civil también promover medidas de eficiencia energética, y como mencionábamos al principio, hay un gran consumo de leña para la calefacción, por lo tanto es importante también promover un mejor aislamiento de los hogares, que haya eficiencia hídrica en los hogares, una mejora en el consumo del agua y de alimentos, y también es importante que esto se incorpore también en la educación, tanto a nivel de escuelas como en las academias. En cuanto a medidas de mitigación, es importante buscar también soluciones basadas en la naturaleza, nuevamente incorporando los conocimientos locales, tradicionales, indígenas, y también abordar la gestión y conservación de las áreas protegidas como los humedales y los bosques. Dentro del fortalecimiento de capacidades también se considera importante fomentar los circuitos cortos de comercio, las prácticas agroecológicas, que haya intercambio de conocimiento entre las comunidades, también con el fin de fomentar que la puesta en valor de la producción local y también que se incentive el consumo de lo local. Y dentro de la sensibilización y educación, para reducir los efectos del cambio climático, también lo dividimos por sectores. En el sector público, que también la promoción de iniciativas y proyectos que permitan reducir los gases de efecto invernadero, las energías renovables que se implementen, y en el sector privado, que implementen también medidas de mitigación frente a su responsabilidad también en las emisiones de gases de efecto invernadero, y que tengan técnicas de gestión forestal sustentable, mejores prácticas de manejo agrícola, pecuario y forestal, entre otros. Y en la sociedad civil también incentivar la conversión a otras medidas energéticas que sean más sostenibles, la reducción de residuos y reciclaje, incentivar también, como había dicho anteriormente, los circuitos cortos de comercialización y emprendimientos también locales. Eso, ¿cierto? Ya, se pasaron por mucho. Cierro nada más 30 segundos para, obviamente está muy buena la propuesta, pero hay que respetar los tiempos. 30 segundos, dale nomás. Sí, bueno, finalmente, como parte de la evaluación, también acorde a la visión, objetivo y metas establecidas por este plan de acción regional, que encontramos importante que, si bien la tarea cierta es a nivel comunal, es importante que se articule con este plan de acción regional, poder evaluando el cumplimiento del plan a partir de la visión establecida en el plan y poder ir ajustándolo para su continuidad y que sea acorde a las necesidades de la región y de la comuna. Eso. Eso, genial, Cami, y el equipo de Valdivia. Carolina, ¿estás ahí? Puedes dejar, sí, de compartir, Cami. Tus impresiones, ¿qué opinas de lo que han aportado el equipo de Valdivia? Buenas ideas, creo que estamos trabajando en todo lo que dijeron. Lo que sí me confundió un poco que hablaran
siento parte muchas veces de la región completa y algunos datos de la comuna. No entendí bien si están trabajando a nivel comunal o regional, porque a nivel regional, claro, hablaron sobre la cordillera de los Andes y nosotros no llegamos a la cordillera de los Andes, por ejemplo. Creo que habría que acotar eso para entender el ajuste del plan, ¿cierto? O del objetivo del trabajo, porque también en los ejemplos que dieron sobre las amenazas y sobre los desafíos que hay, lo tomaban como a nivel regional, y la comuna es mucho más pequeña y tiene otros desafíos concretos distintos a lo que tenga Mafi, el Corral, que son más costeros, u otros que están, Futrono, qué sé yo, los que están más a la cordillera. Entonces, como que ahí me confundí un poco con ese, con el punto de vista o con el foco, en realidad, territorial. Y solamente aclarar que la unidad de medio ambiente, que es el departamento de medio ambiente, está alojado hoy día en la dirección de medio ambiente de Soy Ornato y no en la dirección de desarrollo comunitario, que también no sé si es tan importante, pero era para dejarlo claro. En cuanto a las ideas en general, tengo solo una observación, que nosotros como comuna todavía somos una comuna capturadora de CO2 más que emisora, a pesar de que tenemos el problema de contaminación, que es básicamente por material particulado, pero en términos de carbono nosotros aún capturamos más de lo que emitimos, pero sí, como ciudad costera, somos una comuna que recibe principalmente los impactos del cambio climático. Entonces somos más sensibles en ese aspecto. Entonces todas las ideas y propuestas que ellos, proponen, valga la redundancia, tenemos que trabajar en todos esos flancos para poder adaptarnos a lo que viene, que se viene fuerte. Acá tenemos zonas rurales que, a pesar de que somos una ciudad que está en la región de los ríos, que la catalogamos como ciudad humedal, que es lo que se está trabajando fuerte, todavía ya tenemos problemas de agua en el verano. Entonces, sí, esa es una gran amenaza, y como decían ellos, que coincido, que en las zonas rurales el tema de la explosión demográfica fuerte hoy día es una grave amenaza para el tema del agua, que es nuestro foco principal en esta comuna. Así que en general, creo que está bien, solo que creo que ese desenfoque entre comuna y región me confunde un poco. Perfecto. ¿Los pasamos o no, Caro? ¿Les damos el ok? ¿Sí, ¿sí pueden pasar el curso? Sí. Perfecto. No, está bien. O sea, la verdad, solamente han tenido 3 clases, Caro. O sea, de la calidad, a pesar obviamente de estos detalles entre lo regional y lo comunal, que pueden llegar, y sobre todo las propuestas y la forma de enfocar en precisamente en fortalecimiento de capacidades, en instrumentos de planificación territorial, en medidas de adaptación y mitigación. Así que esto no, la capacidad de síntesis me sorprendió. Además, sí, yo sí, los amo. Perfecto, muchas gracias. Caro, muchas gracias por haber asistido, y vamos también a tomar nota e incorporar esto a lo que están haciendo el plan con sus acotaciones. Bien. Pero sí, tremendo. Un consejo gracias para los chicos, igual que se enfoquen mejor los objetivos, como. Eso. Tremendo. Muy gracias. Muchas gracias, Caro. Seguimos en comunicación, y gracias por haber asistido. Tremendo. Vale. Chao. Perfecto. Ahora seguimos con el equipo de San Antonio. ¿Están por ahí los chicos de San Antonio que van a exponer? ¿Me dicen cuando estén listos para tomar su tiempo? Ok, ¿cómo se presenta en este formato? No lo sé. ¿Alguien que le ayude? Yo no soy tan buena. No, hay uno que dice slideshow arriba. ¿No? Sí, arribito dice slideshow. Slideshow, ¿no? Creo que sí. A la derecha. No, más a la parte derecha. Parte superior, a la derecha. Derecha. Ah, ya. Ahí. Ya. Adelante. Ya vamos. Bueno, somos aquí el grupo de San Antonio. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces. Bueno, partiendo por la caracterización territorial, San Antonio es una comuna y a la vez una ciudad que se encuentra en la costa de la zona central. Tiene un clima mediterráneo con influencia costera,
¿cierto? Y tiene alrededor de 90.000 habitantes en la comuna y 20.000 habitantes dentro de la ciudad. Y se encuentra la desembocadura del río Maipo. En cuanto a la biodiversidad que presenta esta comuna, destacan los humedales del santuario del río Maipo y los ojos del mar, que presentan una alta concentración de biodiversidad de flora y fauna. Luego, este es el humedal Ojos del Mar, el cual, como veremos más adelante, o sea, como ya dijimos, tiene una alta concentración de biodiversidad, pero al mismo tiempo es muy vulnerable a distintas actividades humanas, en particular del puerto, que va a ser una de las cosas que le vamos a dar más vuelta en esta presentación, la actividad portuaria. Respecto a la economía de la comuna y de la ciudad de San Antonio, el puerto de San Antonio es el puerto que presenta más flujo de contenedores y de carga a nivel nacional, con un 46% de la transferencia de carga en todo el país. Y cuenta con una capacidad institucional robusta que lo representa la ilustre Municipalidad de San Antonio. Luego, en cuanto a la gobernanza territorial y las distintas asociaciones ciudadanas que hay en la comuna, se encuentran representación de consejeros de pueblos indígenas, red de microempresarios indígenas también, juntas de vecinos, adultos mayores y comité de defensa del medio ambiente, todo eso dentro del COSOC. Y luego la comunidad local también presenta clubes de adultos mayores, organizaciones de mujeres y organizaciones intermedias, junto a distintas organizaciones ciudadanas. Pasando ahora a las principales amenazas y escenarios climáticos, haciendo hincapié primero en los riesgos socionaturales que hay en la comuna. En primer lugar están las riberas antropizadas, que son, al final, el río está intervenido por viviendas irregulares, lo que es foco de población vulnerable a aluviones y también contaminación por microbasurales. Luego tenemos riesgos naturales como tsunamis e inundaciones por crecidas del río o crecidas del mar u oleaje. San Antonio también es una de las comunas con más ocurrencia de incendios, número 7 a nivel nacional. Y la escasez de agua, que es un problema claro a nivel nacional, regional y en este caso también comunal en el futuro. A su vez, el puerto de San Antonio es el centro portuario del país más susceptible a riesgos dentro del cambio climático debido a las inundaciones, a la crecida del nivel del mar y a las marejadas. En segundo lugar, dentro de las amenazas y escenarios climáticos tenemos todos los riesgos y daños en el fondo asociados a la actividad portuaria. Tenemos los ruidos molestos y los malos olores provenientes de la actividad industrial y la mala gestión de desechos, que también es un tema que se menciona mucho dentro de los riesgos climáticos. Y también los malos olores provenientes de las avícolas de Mavilla y Leina, sumado también a la gestión de residuos tóxicos. Y también la actividad portuaria genera daños y foco de deterioro de ambientes naturales, en particular los humedales que están alojados en zonas costeras, al igual que el puerto. Todos estos riesgos climáticos fueron reafirmados como inquietudes de la ciudadanía en el buzón ciudadano que fue compartido por Teresita. Y finalmente, el Atlas de Riesgo Climáticos, el ARCLIM, que también lo presentó el grupo anterior, presenta algunas cifras sobre riesgos crecientes en el futuro. En primer lugar, el aumento de la frecuencia en días calurosos, como se ve en las primeras tres filas, y la frecuencia de la sequía, pasando de 30 a un 50% en el escenario proyectado. A su vez, un alto riesgo de inundaciones, islas de calor urbano, y degradación de humedales costeros. La degradación de humedales costeros tiene relación con el aumento de la crecida del nivel del mar y por ende la entrada de agua salina dentro de estos humedales. A su vez, el calor también afecta la pérdida de biodiversidad, el aumento de calor. Sobre todo pérdida de biodiversidad vegetal, como se muestra aquí. Pérdida de flora por cambios de precipitación
y pérdida de fauna por cambios de temperatura, en este caso moderado, pero sí es muy alto en caso de la pérdida de flora. Y un alto disconfort térmico ambiental debido al aumento de las temperaturas generalizadas y la sequía, el aumento de riesgo hídrico. Adelante con la mitigación. Bueno, con respecto a las medidas de mitigación, se identificaron la situación con respecto al desarrollo urbano y portuario que de cierta forma era fomentada por el enfoque del plan de desarrollo comunal y del plan regulador. Pero asimismo también se destaca la certificación de la municipalidad en el sistema de certificación ambiental municipal. Como esto se propone, realizar un análisis de ciclo de vida a las empresas que operan dentro del puerto, comenzando con las principales actividades contaminantes, sobre todo las que se desarrollan en ojos de mar, para también verificar las emisiones y los contaminantes que puedan estar sucediendo ahí. También se propone avanzar en la certificación del programa Huella Chile, ya que el nivel actual de la municipalidad es cuantificación, y de la empresa portuaria también, así que se propone también avanzar en esta certificación. Y además mantener o aumentar los esfuerzos para cumplir y mejorar los compromisos ambientales adoptados en el proceso de certificación SCAM, ya que estos fueron adoptados en el 2018 y creemos que ya no se ajustan tanto a la realidad percibida por la comunidad. La siguiente. Bueno, y algunas relacionadas a la amenaza y a los indicadores obtenidos de ARCLIM. Se propone realizar planes de gestión y disminución de residuos portuarios. Esto también en línea con el análisis del ciclo de vida, ya que los residuos afectan a la calidad de vida de toda la ciudad y tienen incidencia en los biomas costeros. También se sugiere una intensificación de las regulaciones para los usuarios del puerto en cuanto a la gestión y la disminución de estos residuos. El cuidado de áreas verdes para disminuir las islas de calor urbano y bajar las altas temperaturas durante el verano. Y el monitoreo y medidas de protección de flora y fauna y áreas silvestres de la zona para su preservación e incremento ante su mayor vulnerabilidad. Para poder implementar todas estas políticas y planes de acción, hay que considerar siempre las condiciones físicas y geográficas de San Antonio, que se hablaron anteriormente, porque muchos de los problemas medioambientales de San Antonio no se van a ir, y por lo tanto la comuna se va a adaptar a estos problemas. Estos problemas, por ejemplo, son las inundaciones y los incendios. Para esto, la comuna ha implementado cursos en materia educativa, que vamos a ver un poquito más adelante, que consideramos importante. Y estas políticas de adaptación se presentan en el Pladeco de San Antonio. Siguiente, please. Entre estas políticas del Pladeco, consideramos tres importantes como ejemplo. Una es promover una estrategia local de educación ambiental, que va en regla con CONAF para cuidado de bosques y humedales. Está el desarrollo de infraestructura sostenible para inundaciones, para cuidar el tema medioambiental en uso de materiales, y va en orden también con sostenibilidad. Y un plan de gestión integral de residuos domiciliarios para abordar el tema de los microbasurales. Es importante notar que estas políticas están enfocadas en la ciudadanía y no precisamente en los procesos productivos de San Antonio. Esto se debe a que estos procesos productivos son una actividad necesaria de la comuna y por temas de gobernanza hay que ahí hacer el intercambio. No se puede quitar estos procesos productivos porque tampoco podemos dejar a la comuna sin nada. La última. Unas recomendaciones para estas medidas de Pladeco y para más o menos mantener vigente las políticas es empezar un proceso de vinculación con la comunidad, fomentando la participación en instancias de consulta, fortalecer la institucionalidad pública en temas medioambientales. Entiendo que San Antonio también está planeando cada vez más entrar en participación en el proceso del CIA, también como medidas de adaptación a nivel sistémico,
plan de adaptación ante inundación y marejadas en zonas portuarias, medidas preventivas. Como dijimos antes, las inundaciones y marejadas son un problema que va a persistir, así que hay que gestionar eso. Y un plan de prevención de incendios y limpieza basurales y focos de fuego. Ahí recomendamos jornadas de capacitación y protocolos definidos para detectar y actuar tempranamente durante las temporadas cálidas los problemas de incendio. Regularizar la basura y el reciclaje también para la gestión integral de residuos. ¿Estamos? Estamos. ¿Cuáles faltan? Súper. Me encanta. Realmente han hecho un buen trabajo en general. Lo que he visto, he quedado muy satisfecha. Pero ahora viene su evaluador, que es de la Municipalidad de San Antonio. Así que, Karen, te vamos a dar el uso de la voz para que también hagas tus comentarios. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Hola, chiquillos y Teresita. Bueno, primero, darte a ti, Teresita, las gracias y a los chiquillos. Es un honor para nosotros que hayan podido realizar este trabajo sobre nuestra comuna, que hayamos sido una comuna escogida. Así que muchas gracias por su colaboración. Primero también felicitarlos, creo que está súper completo lo que hicieron. En términos generales, fueron súper precisos como con las cosas que nos suceden acá en la comuna. Son cosas que nos suceden a diario, el tema de las marejadas, eso es algo que convivimos día a día, el tema de los asentamientos irregulares, de la generación de incendios, que hasta el momento, bueno, estamos teniendo algunos también en la ciudad. Entonces son temas, la verdad, bien complejos que están ocurriendo ahora. Así que yo creo en términos generales, ahí tengo algunas percepciones que lo voy a decir, pero en términos generales, Teresita, me parece un muy buen trabajo y como tú decías, tuvieron tan solo tres clases, así que yo en tres clases, ¿no? Fantástico lo que pudieron hacer, así que se agradece. Solamente ahora ya algunos temas que agregar, quizás. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todas las comunas, pero como quizás faltó, a lo mejor podrían haber ahondado un poquito más en temas como problemáticas que tenemos asociado al plano regulador. También quizás todo eso son cosas que nos cuesta a veces como comuna poder cambiar, porque hay zonas que están destinadas a zonas industriales, que también es difícil, quizás nos faltan más zonas de protección. Quizás hubiese a lo mejor haberles también sacado un poquito de lustre a los humedales que tenemos y a las dunas que tienen como formas de evitar o mitigar posibles inundaciones, no sé, así como solamente un poquito más de lustre. Y lo otro que solamente como ahí como un pequeño San Antonio, una de las comunas más destacantes más de reciclaje, entonces ahí no sé de dónde sacar un poquito esa información, como porque igual estamos bien avanzados, menos mal. No en todo, pero sí al menos en reciclaje, somos una comuna bien avanzada, así que ahí es algo que ya quizás tenemos un poco más cubierto, pero sin duda, eso es solamente así como porque yo soy de acá, trabajo acá y manejo esos datos, pero chiquillo, en términos generales, encuentro que fueron súper bien hechos, muy completos, imagino que no son de la comuna, entonces manejaron ciertas cosas, el tema de los incendios que nos está pasando ahora, las inundaciones, también considerar, bueno, ahí también un poquito un tema más técnico, tenemos grandes cierres también de horas hombre, como pérdidas de horas hombre en el tema del puerto por el cierre que necesariamente se tiene que hacer. Bueno, esto es un tema ahí que tenemos acá en San Antonio, la convergencia puerto-ciudad, ustedes creo que la vieron súper bien porque también es una ciudad portuaria, pero también genera muchos malestares dentro de la comunidad, entonces creo que ustedes vieron el tema como de la contaminación generada ahí, el ruido, también un montón de cosas que se generan perjuicios para la comunidad. Así que eso, Teresita, salvo esas salvedades, solamente así como por ponerme media profe nomás, Teresita, pero en realidad, en términos generales, de verdad, muchas gracias. Creo que hicieron un súper buen trabajo para un trabajo tres clases, de verdad,
Muy, muy bueno, apuntaron a todas las cosas que nos pasan acá y sin duda si después Teresita nos puedes compartir eso, nosotros a lo mejor lo podemos ahí ver ahí cómo vamos mejorando también nuestro plan que lo estamos desarrollando, así que sin duda son cosas que tenemos que abordar también, así que muchas, muchas gracias, de verdad. Karen, ¿así? Pues sí, ¿nos pasamos? No, así, de todas maneras, chiquillos, de todas maneras. Obvio. Sí, perfecto. Sí. No. Súper, súper, chiquillos. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Genial. Gracias por tu aporte, Karen, y nos vemos la próxima semana porque vamos a hacer los talleres y va a ser parte de este insumo que tenemos que considerar. Así que tremendo los de San Antonio también. Gracias, Karen. Gracias, en comunicación. Abrazos. Listo. Ahora sí, chiquillos, siguen los de Vallenar. ¿Dónde están los de Vallenar? ¿No hay nadie de Vallenar? Por acá. Ah, buenazo. Sí. Hoy todavía no prendo la cámara, pensé que la tenía prendida. Ahí. Enseguida comparto pastilla. ¿Estoy habilitada para compartir? Todos tienen la posibilidad. Ya. Dale más peso a las propuestas. De una vez les digo, para los que faltan, para que obviamente no les esté haciendo yo la mala obra de se les acabó el tiempo. Así que adelante, vamos nomás. Ok. Hola, nosotros trabajamos acá, varias de las compañeras, y hay una que lamentablemente trabajó harto, pero que no está hoy día. Pero bueno, adelante la Comuna de Vallenar. La Comuna de Vallenar está emplazada en la tercera región, de la capital Copiapó. Es una comuna que queda en la parte sur de la tercera región y es la capital de la provincia de Huasco. Esta comuna, dale Nico, con la otra. Yeah. Esta comuna tiene una población estimada de 52.000 habitantes aproximadamente y se proyecta un crecimiento más o menos de unos 5.000 habitantes para el 2023. Y eso significa algunos desafíos como que ellos tienen que generar desarrollo inmobiliario, desarrollo habitacional, junto con también algunas consecuencias que han tenido, por ejemplo, algunas inundaciones en el año 2015. Entonces eso también empieza a terminar siendo un desafío también que esta comuna tiene que enfrentar. Bien. Esta comuna tiene varias, se emplaza en terrazas aluviales en torno al río Huasco y se relaciona siempre con las dinámicas del río en diferentes periodos del año, ¿ya? Y también está sometido a todo lo que significan las complejidades que tienen las precipitaciones que ahí se dan y también la sequía que hay en la zona. En la actualidad, esta, como les decía yo, esta comuna es el centro administrativo principal de la provincia de Huasco y sus desarrollos principales están en el área céntrica, con convivencia de actividad minera, agrícola, en el entorno y dentro de la ciudad. El territorio presenta una discontinuidad física entre los sectores de la ciudad, sin existir un claro margen de segregación socioespacial, o sea, tiene una cierta dispersión espacial que también le da una característica de cierta complejidad. El paisaje es extremadamente árido, presenta una vegetación baja adaptada a las condiciones de la zona y que va cambiando dependiendo de la época, que tiene un periodo invernal en que se producen algunas precipitaciones y con alguna temperatura adecuada resurge parte de esa flora y principalmente matorrales y suculentas que son las que pueden sobrevivir en este ambiente árido y de escasas precipitaciones y de degradación de suelo. Existen también superficies de afloramientos rocosos, mientras que en torno al río Huasco existe intervención de zonas agrícolas. La dinámica de la vegetación
hay algunas especies dominantes que pueden ser regeneradas incluso durante años secos, dadas las características que tienen esta vegetación de poder aflorar y resistir estas condiciones bastante adversas. Y mientras otras plantas que tienen menos condiciones tienen menos posibilidades de poder regenerarse en periodos menos húmedos. Bueno, ahora aquí hablando del inventario de gases de efecto invernadero que han estado en boca durante este último tiempo, es importante saber de que estos se han ido monitoreando a lo largo de todos estos años, que podemos ver que son de los años 90 hasta el 2018, que es del informe que estuvimos investigando. De aquí, de esta imagen que pusimos, queríamos recalcar estos gráficos en donde la agricultura es lo que las emisiones que absorbe y del CO2 equivalente. Por otra parte, tenemos el gráfico de la derecha, en donde tenemos que la energía estacionaria se va dividiendo y de hecho es como, no quiero decir pareja, pero se ve bien repartida entre varias partes. No hay como una que sobrepase una como tanto por sobre la otra. Y también lo importante para mencionar acá es el reporte básico que tenemos ahí abajo, que también fue de los mismos años, de los años 90 hasta el año 2018. Luego, como marco institucional, tenemos de que aquí se fue publicado en el diario oficial esta política de desarrollo para todas estas comunidades, y el objetivo de esto era como satisfacer necesidades que la misma comunidad necesitaba. Entre estas políticas se tenía que la calidad de vida de las personas era como lo primordial, también se tenía que descentralizar el país, ya que Vallenar está, no Santiago. Luego también tenemos el tema de dar coherencia entre todas las instituciones, cosas de que puedan trabajar a la par y no que una trabaje más que sobre la otra. 4 minutos. Eso en cuanto al marco institucional. Ahí en cuanto a la amenaza, mi compañera va a hablar ahora. Dale, pásenlo. Bueno, en cuanto a las principales amenazas y escenarios climáticos que pudimos ver que se están dando ya hace bastantes años, son las intensas lluvias en periodos muy cortos, lo que provoca inundaciones, y a la vez también provoca la contaminación del agua por los relaves mineros. Como ya había mencionado mi compañera, dentro de la economía de Vallenar están presentes las mineras. Entonces, al llover demasiado y tener suelos demasiado erosionados y compactados, estos relaves suben y caen hacia el río o los canales que están ahí en el sector y contaminan todo el agua. También se da el tema de los aluviones, las olas de calor que van a ser más frecuentes, el aumento de la temperatura promedio igual diaria, el derretimiento de glaciares, lo que provoca también como efecto las sequías, la sobreexplotación del recurso hídrico y también la disminución de forraje para animales. Ahí se puede ver en la imagen cómo es el cambio de la temperatura media anual en la región de Atacama, siendo Vallenar dentro de la región en realidad en la que menos aumenta la temperatura, pero sí aumenta en realidad en comparación a lo que está actualmente. También se ve un cambio en la precipitación anual y la lluvia máxima diaria. Adelante. Ahí se ve el diagnóstico de vulnerabilidad de la región, en la que se ve la vulnerabilidad de los sectores económicos en el ecosistema y en el asentamiento humano.
Ahí, como ya había mencionado, la región de Atacama, la minería tendría un alto impacto, ya que la demanda de agua de ellos es bastante. Las lluvias intensas pueden provocar el desborde de los relaves y la vulnerabilidad en el sector frutícola ante las sequías. Y según el ARCLIM, también el cambio de costo marginal de energía en la región de Atacama presenta una leve disminución. En el ecosistema, el 40% de la superficie del ecosistema estaría amenazado. Y en el asentamiento humano, el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos pone en peligro a las comunidades y viviendas. Y las viviendas. Eso. Adelante. Bueno, y en la mitigación. Les queda un minuto nomás. Sean sintéticos, por favor. Ya, en la mitigación. Se busca implementar medidas de gestión de relaves mineros y monitorear y evaluar continuamente la calidad del agua. Dale nomás. Eso. Y en la adaptación, fortalecer la infraestructura de almacenamiento de gestión de relaves mineros y promover prácticas mineras sostenibles y de bajo impacto ambiental. ¿Ya? Se lo tomaron muy en serio cuando les dije un minuto. No, a ver, explíquenos un poquito más, ¿qué pasó? Sí, no, ahí sí. No, yo sé que les falta un minuto, pero expliquen. O sea, realmente la parte importante es la propuesta. No pueden dejar sí. Eso nada más. Bueno, en la anterior. Por favor. ¿En la mitigación? Sí, mitigación. Pone el listado anterior, a ver. Sí, porque ahí sí me voy a enojar como profe. ¿Qué pasó? Me voy a quedar mal. Bueno, sí, la medida en el sector... Lo siento. Sí, explique un poquito, no se vayan otra vez a tantos minutos. En un minuto expliquen bien por qué propusieron eso. ¿Ya? Bueno, en la minería se busca implementar medidas de gestión de relaves, porque como habíamos dicho, el aumento de... O sea, las lluvias intensas en periodos muy cortos van a provocar que los relaves mineros ya están casi en su límite, entonces con las lluvias intensas se van a desbordar y van a contaminar el agua que en realidad que se ocupa en la ciudad y a la vez la agricultura. También se va a buscar se debería buscar implementación de medidas de eficiencia energética en la industria y movilidad sustentable. Y en la gestión de residuos, que la municipalidad debe implementar la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomentar el reciclaje en la comuna. También implementar programa de compostaje domiciliario y crear una estrategia de comunicación y sensibilización. Y en la adaptación le teníamos puesto... fortalecer la infraestructura de almacenamiento y gestión de relaves, propiciar acondicionamiento ambiental del desarrollo urbano, ejemplo, fomentar las construcciones en altura, permitiendo resguardar los suelos agrícolas y evitar sitios con mucha pendiente por el tema de los aluviones, desarrollar islas verdes que ayudarán a reducir las zonas de extremo calor de la ciudad en épocas de demasiada temperatura, y también crear parques lineales que protegen los taludes y canales de aluviones y también sirve como barrera contra el viento y el polvo del desierto. Ahí cambia la cosa. Ya me iba a preocupar y iba a llorar. No, está bien. Perfecto. ¿Ahí terminan? ¿Estamos? Sí. Ya, súper, me encantó. Ahora sí, ¿está por ahí Paloma? ¿Pueden dejar de compartir, por favor? Ya. Hola. Hola, Paloma. Adelante. Hola. Ámalos o destrúyelos de una. No, no te creas. No, todo bien. Dale nomás. Sí, mucha información, se entiende. Básicamente entendí ahí que ellos se fueron como por la parte minera un poco con respecto. La verdad es que nosotros aquí tenemos en Vallenar tenemos poquitas mineras. Ya quizás se fueron un poco más arriba. Sí tuvimos mineras en la década de los 80, en la década de los 70 más o menos,
que estuvo inserto el tema de la minería. En la actualidad, hoy, la verdad es que opera muy poca, me atrevería a decir una sola minera, que es MP, que se dedica al tema del hierro, pero no está inserta acá, está inserta en Huasco, ya que es como bien explicaron ahí, la provincia de Huasco. Nosotros estamos en Vallenar, al medio, y tenemos el valle en Alta del Carmen, y hacia la costa en realidad tenemos a Freirina y a Huasco. Pero se entiende que es hubo, ¿cierto? Pero hoy día no es nuestro fuerte, por decirlo de alguna forma, quizás como región de Atacama, sí, en Copiapó. Efectivamente, ahí es el fuerte minero. Sí hay mucha agricultura en el sector de Vallenar. Y nosotros sí tenemos, como se indicó ahí, que no teníamos un poco implementado el tema del reciclaje. La verdad es que sí, nosotros sí tenemos implementado el reciclaje. Tenemos unos proyectos adjudicados que tienen que ver con el proyecto, el fondo de reciclaje Ezequiel Estay 2022, del Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos adjudicados otros proyectos que son a nivel regional, con respecto al reciclaje. Así que ahí yo me atrevería a decir que quizás se fueron un poco, por decirlo de alguna forma, a lo mejor ahí a los extremos de decir no tener nada, y deben implementar porque está, pero sin embargo, todo lo planteado en respecto como a la historia, ¿cierto? Y a lo que tiene Vallenar, efectivamente es así. Es una ciudad, para que ustedes sepan, muy pequeña, de 52.000 habitantes, y efectivamente tenemos un problema inmobiliario bastante, bastante grande. Ha crecido ahora aproximadamente en unos 72.000 habitantes, un 20.000 más, 20.000 habitantes más, perdón, que han llegado con este tema de la pandemia. Efectivamente, tenemos el humedal urbano decretado, que ha sido un temón en temas también de adaptación de cambio climático, que nos ha ayudado y sí ha fomentado la calidad de vida de las personas, ¿ya? Así que, en resumen, las chiquillas se pasaron un 7 con la información, porque efectivamente Vallenar es una ciudad bastante pequeña, que está de pasada entre Copiapó y La Serena, entonces no es muy bien conocida, pero el trabajo de la chica mostrando dónde está Vallenar, qué es lo que tiene, que tuvo una visión minera, ¿cierto? Y no es el alcance primordial, eso sí, pero se agradece toda la información que tienen, porque había cosas que yo no la tenía aquí en mente, así que igual que la colega anterior, también quisiera tener la presentación. Así que felicitaciones, chiquillas, y eso. ¿Las pasamos o las reprobamos? Sí, no, súper bien. Súper, me encanta. Paloma, muchísimas gracias, al igual que Karen, al igual que, ¿quién más estuvo por ahí? La Caro, por haber participado, y pues obviamente un 7 también ustedes por dedicar su tiempo, porque sé que ya no es horario laboral, pero están también contribuyendo a formar nuevos especialistas y más soldaditos que necesitamos en la lucha contra el cambio climático. Así que gracias, y también seguimos en comunicación. Te vamos a compartir la grabación. Chao, hasta pronto. Ahora sí nos quedamos con Ancud. Creo que no tenemos participante técnico, pero igual yo les voy a dar mi feedback. Así que démosle con Ancud para cerrar. Y ya estamos un poquito pasados del tiempo. Nada más les digo que obviamente nos vamos a pasar un poquito más de las 8:30. Les voy a dar algunos lineamientos de la planificación climática para cerrar el curso, y obviamente pues también, ¿no? Para no dejar esa parte que teníamos de la clase número 4. Y pues gracias. Adelante, Ignacio. Tienes 10 minutos. ¿Por qué asumes que voy a hacerlo yo? No lo sé, porque te veo a ti. Pues sí, ahí estás. Dale nomás. Estamos con el equipo acá. De hecho, va a comenzar la presentación. Francisca, no sé si estás por ahí, Francisca, ¿no? Cuéntame. Estoy aquí. Dale, comparto yo y me entras tú, o lo compartes desde allá, tú me dices. Sí, compártelo desde allá. ¿Cómo? ¿La presentación? ¿La compartes tú? Sí. Ya, perfecto. Dame un segundo.
Cri, 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 cri. Ah, no los quiero estresar, pero recuerden que estamos con el tiempo limitado. Tranquilidad, aquí vamos. ¿Se ve bien? Todavía no, pero ahí sí. Dice financiamiento. Sí, partí por... Recuerden, recuerden, sean sintéticos y váyanse al grano, que a mí me interesa ver las propuestas. Sí, perfecto. Ya, Francisca, tú me avisas cuando yo voy cambiando. Dele, de una. Sí, ya vamos a comenzar entonces el tiro con la caracterización territorial de la comuna de Vancouver, que se encuentra en la provincia de Chiloé y tiene una superficie de 1.562 kilómetros cuadrados y su población predicada por el INE para el 2021 fue de 42.494 habitantes. En términos muy, muy generales, la población rural y la urbana se encuentra diferenciada por las actividades económicas que se realizan entre las actividades productivas como la pesca o la agricultura y la población urbana con lo que todo tiene que ver con el servicio. En cuanto al tema medioambiental, la caracterización medioambiental, tenemos una forma vegetacional en la comuna característica del bosque valdiviano y también se encuentra fauna bien particular en la isla en general y en el sur también, como el cubú y el cuetzalote, que son especies muy delicadas. Y también dentro de la comuna existen áreas protegidas que son por el Estado y estas son administradas por privados. Las del Estado son el Parque Nacional de Chiloé y la Reserva Cinética del Golfo de Quetzalmagüe, que esta está administrada por el Servicio Nacional de Pesca, mientras que el Parque Nacional está administrado por la CONAF. También existe la Reserva Ecológica Uquilingüe y la Estación Biológica Sundadal, que también son importantes para la comuna. Según el censo del 2017, la actividad económica de la sur, la agricultura y la pesca, el sector comercial y esos son los más fuertes y además del otro porcentaje de actividades como el transporte, la industria manufacturera y el almacenamiento. Al revisar el tabaco de la comuna, identificamos a partir de la lectura las principales amenazas y los escenarios climáticos que presentan. Son cosas que se ven de manera general también en todo Chile, como el cambio de la temperatura anual media, las precipitaciones anuales también se ven modificadas cuando uno ve las crisis temporales. También cambia la cantidad de lluvia máxima diaria que tiene la comuna, hay más frecuencia de sequía, se observan más las fondos marinas que antes. Otros problemas que se identificaron fueron la gestión de residuos domiciliarios y también el aumento de densidad de poblacional en sectores rurales, las famosas parcelas también que traen la fermentación arábica y entre otras cosas. También existen malas prácticas en la explotación de ecosistemas al no realizarse de forma sostenible y sustentable. Por ejemplo, sacando los coponales y turberas, que son vegetaciones súper características de la zona, que tienen muchos beneficios para el ecosistema, el CO2, la absorción del agua. Y también la tala indiscriminada del bosque nativo, que como sabemos, la calefacción mayormente en base a leña, ¿no es cierto? Y también hay una competencia ahí entre lo que es monocultivo con el bosque nativo de característico de la zona. Y también el cambio de la estructura del agua tiene que ver con el cambio del agua del mar. Y el cambio climático también afecta al mar y la pesca es muy importante en esta zona. Entonces, esto cambia todo el ecosistema marino también. Y los pescadores artesanales principalmente son los que mayormente observan este cambio que es en el pH y el comportamiento de la fauna y la flora. Daina,
según la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, en el territorio de Ancud se encuentra los siguientes escenarios climáticos, que es un territorio susceptible al desastre natural, una área costera de baja altura, que tiene una zona de bosque importante y el área es propensa a la sequía y la desertificación, que en términos generales está un poco avanzando en eso. Ya, de acá en adelante tomo yo. Entonces, acá, en base al diagnóstico y a lo que hemos visto que es el escenario a la cual está propensa la comuna de Ancud, se desarrollan las siguientes propuestas, en particular también desde el ámbito, por ejemplo, de la mitigación. Se apunta a un mayor uso de las energías renovables no convencionales, fomentando la adopción de fuentes de energía renovable no convencional como la eólica y la solar, con foco en la eólica debido a las características climáticas que posee la comuna. La conservación de bosques como una estrategia de conservación y reforestación frente a la potencial pérdida de biomasa y de biodiversidad. Sobre todo, no solo por motivos naturales, sino esencialmente por socioambientales, lo que es la depredación, tala de bosque nativo, recambio y de usos de suelo para desarrollo de proyectos inmobiliarios rurales, como son las parcelas de agrado. Dentro de ese mismo ámbito también fomentar la agricultura y la ganadería cooperativa orgánica y de bajo impacto, considerando que la ganadería en particular es una de las actividades económicas que mayor impacto genera en el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero y en particular de metano, así como la agricultura de intensidad o la intensiva es la que genera más daño a lo que es la degradación del suelo y la contaminación de las napas de agua, teniendo también en consideración que uno de los efectos del cambio climático para nuestro país en particular es que las zonas de cultivo se están desplazando hacia el sur por los cambios de temperatura y el avance de la desertificación, por lo tanto se ha vuelto un lugar atractivo para el cultivo de ciertas frutas y ciertas verduras, hortalizas que pueden generar algún impacto a futuro, en particular, por ejemplo, ya hay instalación de viñedos, lo cual presentan un alto consumo de agua en un lugar donde si no llueve, no hay agua. tenemos también la gestión de residuos, lo cual es un tema gravísimo también para la comuna de Ancud. Se sabe, y de hecho han habido problemas en cuanto a la gestión del vertedero, han habido resoluciones y multas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente respecto al funcionamiento del vertedero de la comuna, y así también como está expuesta una cuenca completa, que es la del río Chepu, a causa de las posibles contaminaciones por infiltración de napa y por mal manejo de los residuos domiciliarios. Entonces se propone presentar un programa de reciclaje y compostaje agresivo focalizado en la reducción de los residuos, pero también que sirva como incentivo para la generación de energías a partir de biogás, o también como un ciclo virtuoso o de economía circular en relación a la agricultura para la producción de insumos como los abonos y otro tipo de implementos. Concientización y educación. Promover la conciencia y la educación ambiental y la crisis respecto a la crisis climática, enfocado en dos públicos objetivos, en establecimientos educacionales, así como en dirigentes sociales, y infraestructura adaptativa, que sea mejorar una infraestructura para eventos extremos, protección de áreas costeras contra la erosión, aumento del nivel del mar, la creación de un sistema de alerta temprana y también la adopción de arquitectura bioclimática. Acá tenemos una referencia del ARCLIM respecto a la vulnerabilidad de ciertas áreas como la disponibilidad de agua de consumo en sectores residenciales, urbanos, en sectores rurales, también la pérdida de biodiversidad y también el nivel de exposición de riesgo, no recuerdo específicamente a qué era, tengo que buscar la referencia, pero vamos para poder avanzar. En adaptación y gestión de agua, apuntar al almacenamiento de aguas lluvia, generación de acumuladores, recolección, reutilización, programa de tratamiento de aguas negras y aguas grises a escala local, a escala domiciliaria, no solo pensar en las grandes procesadoras de aguas grises, manejo de inundaciones, proteger zonas vulnerables con mejores sistemas de drenaje, zonas de infiltración, paisajes de retención hídrica y el concepto de parque inundable. Infraestructura resiliente, mejorar y planificar infraestructura con enfoque resiliente, apuntando a techos verdes, a economía, a calefacción eficiente,
al recambio de formas de calefacción, pensar en el programa de cambio de calefactores que tiene el Ministerio para poder disminuir la cantidad de uso de leña y al mismo tiempo evitar la pérdida de bosque nativo, agricultura adaptativa, planificación urbana sostenible y una pesca adaptativa y que sea sustentable y que se adapte al cultivo de las MRF. Por último, esto en relación se tiene que llevar a cabo y es llevarlo a cabo hasta con gobernanza y buenas prácticas, entre ellos tomar el Tratado de Escazú para el establecimiento de una mesa de trabajo tripartita para el tratamiento de amenazas, conflictos y riesgos socioambientales para buscar soluciones integrales, legítimas y sostenibles. Incentivar a que la comuna integre o fortalezca su participación en la red chilena de municipios ante cambio climático, haciendo uso de los recursos de capacitación y construcción de redes de apoyo. Apuntar a la búsqueda de alianzas internacionales, sobre todo con ONGs, teniendo conciencia, por ejemplo, de la presencia de la Fundación Tonkin en la isla. Y esto también hay que financiarlo, y los métodos de financiamiento pueden ser a través de FNR tradicional o Fondo de Apoyo de Contingencia Regional de la Subdere, PMB, PMU, Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Porcentaje, en este caso lo administra el GORE, Fondo de Protección Ambiental o de Reciclaje del Ministerio de Medio Ambiente, la Circular 33 de Activos No Financieros y Conservación de Infraestructura que tiene el Ministerio de Hacienda, y ya después viene la cooperación internacional, programas sectoriales de ministerio y también, tema importante, la utilización del FONDESID como herramienta de generación de conocimiento en alianza con casas de estudio. Así que eso sería lo que es propuestas para abarcar y para poder llevar a la práctica todo lo que son el tratamiento de amenazas y adaptación al cambio climático en la comuna de Ancud. Excelente. ¿Pueden dejar de compartir para verlos? Ya. Me encantó. A ver, dos comentarios, nada más una cuestión, por favor, quien puso desastres naturales, estaba a punto de reprobarlo, pero cuando vi las propuestas los volví a pasar, entonces por favor, acuérdense que fue lo primero que les dije, no me pueden hacer eso, ¿sí? Por favor, eso es lo primero. Perfecto. Número dos, me encantó obviamente cómo hicieron esta distinción, a pesar que obviamente yo les había dicho pues las áreas de trabajo y pero ustedes igual estuvo súper bien acotado, me gustó el nivel de precisión y sobre todo llegar hasta el tema de financiamiento, porque es ahorita el reto que sigue cuando hacemos un plan de cambio climático y sobre todo ahora por el artículo 12, que parte de las cuestiones que solicita ya es identificar estas fuentes potenciales de financiamiento. Así que eso les valoro, que fueron ese pasito más allá y obviamente tratar de manejarlo. Y una duda, disculpen mi ignorancia, pero no supe qué era AMERV. AMERV, no sé, por favor, ¿me pueden decir? No me tires debajo del tren. Esa es la ley, ¿es solamente. Si alguien más del grupo tiene la explicación, lo agradezco, porque a mí se me pasó. Sí, porque no pongan algo que yo no pueda descifrar. Eso sí, al menos, o si no, cuando pongan siglas, por favor, expliquen al menos qué, si ya obviamente para la siguiente ya uno sabe. Entonces, a ver, díganme qué es AMERV. Busquemos. Sí, yo lo escribí con área de manejo y explotación de recursos bentónicos, que la receta de pescadores generalmente postulan a áreas donde pueden cultivar cerito o cosas dependiendo del área. Ah, buenazo, ok. Y sí, y la otra es que, bueno, si bien ahorita Ancud no participa, sí, ok, no hay problema. Si bien Ancud no participa ahorita en la red chilena de municipios, porque bueno, por N cuestión, yo les digo porque yo participé ahí, ahorita ya está adherida Ancud al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, la cual es la iniciativa de gobierno locales más grande del mundo comprometida en la lucha contra el cambio climático. Así que obviamente ya están siendo parte de esta iniciativa en este intercambio de experiencias, obviamente con San Antonio, con Valdivia, con todos. Entonces realmente ya están en esta sinergia y sobre todo pues empezando a trabajar estos temas de manera ya cada vez más ambiciosa. Así que eso yo les aplaudo junto a los tres restantes. Y obviamente estoy casi a punto de las lágrimas porque sé que obviamente estas tres clases dieron frutos y obviamente ahora vamos, los últimos minutos lo vamos a cerrar con algunos pequeños detalles. Sé que obviamente estamos muy pasados de la hora. Obviamente si se tienen que ir a las 8:30 o ahorita, no hay problema, yo me quedo con los que puedan quedarse y obviamente va a quedar la sesión grabada. Así que, obvio, yo tenía que hacer esto porque es una manera también de aplicar lo que han aprendido y sé que dieron el 200%, mucho más de lo que yo esperaba, así que obviamente se agradece esta parte. Así que eso, ¿les pareció? ¿Les gustó? O sea, ¿fue buena idea hacerlo? ¿Sintieron algo diferente ahora? ¿Se sienten diferentes? ¿Sí? Y más porque tuvimos tres
evaluadores en tiempo real y gente que está trabajando en las MUNIs, así que no era cosa menor que estuvieran aquí aportando. Bueno, sin mayor detalle, ahora me van a dejar cerrar, si me lo permiten, y voy a ser súper breve. Yo sé que muchas cosas ya las hemos visto, pero yo creo que es importante que ustedes sepan algunas cuestiones asociadas a la planificación climática. Entonces, nada más es para que ustedes ahorita con estas propuestas, imagínense que ustedes ya están laborando en esos municipios y ya son parte del equipo técnico. Entonces, obviamente, ¿qué tienen que hacer para que esas propuestas puedan transformarlas en una estrategia y una planificación? Así que obviamente voy a ser muy sintética y vamos a tratar de trabajarlo en ese sentido. Así que, bueno, obviamente hay que buscar siempre, como ya lo vieron a los que tuvieron inclusive los planes de acción regional, siempre tienen que buscar la alineación entre los acuerdos, las políticas, los planes, el PLADECO, el PRC, algo que también les comentaron, tener una visión cada vez más sistémica e integral, multiamenaza, multiactor, multinivel, multisector y transdisciplinario o multidisciplinario. Ahora todos ustedes que tienen diferentes conocimientos han interactuado y han generado cuestiones cada vez más profundas, analíticas y sobre todo propositivas, ¿no? Con este escenario prospectivo. Y obviamente cada vez hay que trabajar mucho en este conocimiento basado en las comunidades y en una visión hacia la transformación. Y sobre todo generar modelos cada vez más descentralizados en donde realmente se le dé el aporte y el fortalecimiento desde el territorio, desde lo local, ¿sí? En cuanto obviamente los aspectos de los diagnósticos, bueno, ustedes ya hicieron un diagnóstico, no tengo más que decir. O sea, sin embargo, obviamente tienen que elaborar ya en base, por ejemplo, estos inventarios de gases de efecto invernadero nacionales, los regionales. Ahora sí hay que hacer lo propio a escala local y hacer uso de estas herramientas que están disponibles, tales como Huella Chile, la plataforma de reporte CDP y cuestiones así, para que obviamente bajen o hagan esta escala de inventario de emisiones. Y sobre todo en el tema de adaptación, pues obviamente hay que buscar estos elementos claves del riesgo, que es la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, para generar este análisis con el uso de mapas y obviamente con elementos de base técnico, científico, y obviamente reforzarlo a través de instituciones e instancias participativas, ¿no? Y obviamente identificar precisamente todas las amenazas que están inmersas en el territorio, que son de manifestación súbita y de desarrollo lento. Y sobre todo estos que vienen, que de alguna manera nosotros también hemos llamado amenazas emergentes, o sea que están en este proceso paulatino y se van a ver cada vez más evidenciados conforme pase el tiempo. En cuanto a la identificación, obviamente, ya de pasar del diagnóstico a la propuesta, obviamente hay que identificar una misión, visión, objetivos y metas. Una visión de ciudad y territorio a largo plazo, por ejemplo, ahorita estos planes que estamos haciendo mínimo al 2030, alinearlos con los compromisos y metas nacionales e internacionales y que sean estos objetivos y metas claras, realistas y medibles. Precisamente el equipo número uno también me gustó que al menos tocaran el tema de la evaluación, porque es muy importante también definir cómo va a ser evaluado y monitoreado el plan. No solamente hacer una propuesta, sino también este sistema que permita identificar estos avances y sobre todo indicadores para poder saber si nuestras medidas en el tiempo que lo estamos proyectando van a generar los resultados esperados. Y por el otro lado, trabajar mucho en las propuestas y acciones con alcances y plazos, hacerse una carta Gantt, identificar las medidas, los actores responsables, el tiempo de ejecución, si esto va a ser a corto, mediano, largo plazo, y sobre todo decir quién o quiénes se van a ver involucrados en este proceso, desde el área responsable hasta otros en un nivel local, regional y nacional o internacional también. Respecto al tema de la implementación como tal, una vez que hicimos esta Gantt, también tenemos que hacer una, incorporar algo que se le llama fichas de medios de implementación. Una ficha donde contenga obviamente todos estos elementos que les acabo de decir y que obviamente cuando estén los tomadores de decisiones llevando a cabo una medida es tomar y decir, ok, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cómo lo voy a medir? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cuál es el financiamiento que puedo optar para realizarlo? Entonces ahí va a tener, esta es como la,
el acta de nacimiento, no sé si decirlo así, de cada acción que vamos a emprender. Entonces, obviamente debe tener la mayor cantidad de información necesaria para que podamos trabajar ese proyecto, ¿no? Y esto, obviamente, tomar cada vez más la iniciativa de crear proyectos, algo que realmente pueda ser cuantificable, medible y obviamente monitoreable, porque uno a veces abusa de generar planes, de generar programas y a veces quedan como en esa intertanto de que queda a veces medio subjetivo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces hay que procurar llegar también a esa escala de proyecto para que podamos trabajarlo de una mejor manera. Y respecto a los temas de financiamiento, realmente hay que empezar a buscar todos aquellos mecanismos existentes y potenciales que obviamente podamos hacer uso a escala local, regional y nacional, y obviamente cómo involucrar a la asociatividad público-privada o público-público, porque a veces también solemos trabajar mucho como municipio independiente y hemos desperdiciado la posibilidad de trabajar con otros municipios que tienen las mismas necesidades o que son vecinos de nosotros o en un área inclusive metropolitana o conurbada. Entonces realmente tenemos que buscar esa alianza y sobre todo también hacer algo que también destaco mucho de lo que escuché es lo de la responsabilidad de extendida al productor y eso. Entonces hay que también involucrar a los privados a decirle realmente el impacto que están creando sus propuestas y tratar de generar con ellos cuestiones y modelos de producción cada vez más sostenibles. Entonces nosotros tenemos que ser este ente regulador que le dé las directrices para que ellos también dentro de ese marco puedan establecer realmente actividades productivas de cada vez de menor impacto. Entonces eso hay que trabajarlo y sobre todo buscar mecanismos innovadores. Ahora, bueno, dentro de lo que yo les puse en slides más adelante, tiene que ver con el tema de políticas de suelo, en donde realmente hay que aprovechar ese recurso suelo que tenemos en las ciudades, sobre todo el suelo urbano, y obviamente a los que tienen esa capacidad o la propiedad del suelo para construir, tenemos que también decirle, oye, tienes este derecho, por así decirlo, porque ya tienes un suelo adquirido, pero también tienes una responsabilidad y también hay que atribuirle cargas urbanísticas y también tributarias por generar una edificación ahí y obviamente asociado a un uso de suelo, ¿no? Que obviamente no es lo mismo un uso de suelo comercial a un uso de suelo industrial o a un uso de suelo que tenga la posibilidad de construir en altura versus a los que no, etcétera. Entonces hay que también sobre esa base y esa gestión captar las plusvalías o ese incremento de valor que tiene el suelo para que lo capture el Estado y pueda aprovechar ese recurso en beneficio de las obras o de los proyectos que se necesitan para mitigar o adaptarnos al cambio climático. Entonces, obviamente, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo ha trabajado mucho en estos temas y por favor les pido que lo consulten, porque obviamente hay muchas cuestiones que ustedes pueden conocer y que obviamente hay que potenciar, porque esto, a pesar de que se ha empezado a hablar, todavía no ha tenido el eco que esperamos para que obviamente lo aprovechen los gobiernos locales en esta materia. Y bueno, respecto al tema de los modelos de planificación, realmente ahorita estamos en un proceso entre pilotaje e implementación de lo que se viene trabajando desde el 2015, el 2018, 2019, la adhesión, la llegada al país de esta iniciativa global que ahorita pues están adheridos 6 comunas y que de alguna manera en el proceso anterior participaron otras 6 comunas. Entonces realmente han habido esfuerzos y eso nos permitió que realmente estableciéramos algunos modelos y estructura de elaboración de planes de acción comunal de cambio climático. Entonces ahorita realmente, y lo digo con mucho orgullo, realmente yo fui parte de ese proceso de pilotaje y obviamente aprendí lo que ahorita les estoy compartiendo. O sea, realmente yo les estoy dando a ustedes oro molido de información y de experiencias que obviamente he adquirido yo con el paso de los años y que obviamente nos permite ahora ser referentes y que de alguna manera estamos ya conversando con el Ministerio de Medio Ambiente para alinearnos y obviamente trabajar de una manera cada vez más coordinada, independientemente que no seamos parte de la institución, pero obviamente como sociedad civil
estamos también impulsando a este desarrollo de instrumentos de acción climática y obviamente con una base técnico-científica y que obviamente con todos los requerimientos que pide ahora la ley marco de cambio climático. Así que igual no es cosa menor. Y finalmente el tema obviamente de seguimiento y mejora continua. Entonces realmente traemos un tema que debemos de reforzar, que a veces se pierde un poco por querernos enfocar en el proyecto y a veces perdemos la parte importante que nos permite evaluar si el proyecto fue bueno o no, porque ahora todo lo que son las ventanillas, sobre todo nacionales e internacionales, piden realmente que podamos justificar la viabilidad de los proyectos. Y eso, ¿cómo justificas que un proyecto puede ser escalable o que realmente merece que se le inviertan miles o millones de pesos en una en su implementación? Entonces, esto tiene que ser trabajado de una manera cada vez más formal, consensuada y que obviamente tener la información adecuada para que obviamente esto podamos evaluarlo a través del tiempo y sobre todo mejorarlo, ¿no? Obviamente no va a haber ideas perfectas al inicio y siempre estamos en este proceso de perfección y mejoramiento continuo que obviamente es parte de lo que necesitamos una vez que monitoreamos, evaluamos y obviamente pasamos a esa parte, ¿no? Entonces siempre hay que trabajarlo. Y respecto al tema de financiamiento climático, que es lo último, obviamente ahorita me encantó la última propuesta de ANCUD, obviamente voy a tomar nota, de hecho les voy a pedir por favor, importantísimo, que me manden esta semana, si no voy a ver cómo yo los busco y si no la Sofi, no, por favor no me les entregues el certificado, no, no se crean, pásenme por favor las 4 presentaciones, las necesito, de verdad que me quedo yo súper contenta y sé que ahorita con este proceso ustedes van a ser una parte importante de lo que vamos a incorporar como insumo. Entonces realmente me interesa tener sus presentaciones y obviamente revisarlas con mayor detalle para poder incorporarlas a los planes que estamos haciendo. Así que bueno, y respecto, como les venía diciendo, el tema del financiamiento, obviamente sabemos que hay financiamiento público, privado, nacional e internacional. Obviamente van a haber muchísimas cosas y de repente uno se pierde porque en este tema les soy súper sincera, no soy especialista, porque obviamente uno a veces se especializa, hay especialistas en monitoreo y evaluación, hay especialistas netamente en diagnósticos, en evaluar la vulnerabilidad, en evaluar los inventarios, en hacer los planes de acción climática, y hay netamente gente que se mete al tema de financiamiento, que son economistas, administradores, etcétera. Entonces, obviamente que ya saben todos los recursos que están por ahí volando y que de alguna manera también se están ajustando. Las reglas de operación de los diferentes fondos también van mutando. Entonces, al menos es importante que ustedes tengan mapeados las posibilidades que hay a nivel nacional como internacional y sobre todo lo que son público y privado, ¿no? No voy a entrar en detalle, yo creo que eso en algún momento después les puedo compartir información, pero al menos que identifiquen lo que hay en general y de dónde provienen. Yo creo que con eso es más que suficiente y ya cada quien se va a meter a cuestiones de ver las particularidades dependiendo del ¿cómo se llama? De las fuentes. Respecto a esto, ya estamos prácticamente en tiempo. Yo creo que mejor ya están los links ahí disponibles, tanto el tema de los bonos de carbono. Nada más voy a hacer un comentario que ahorita es como el tema de moda. No sé si decirlo de moda, pero inclusive mi jefe, oye, investigame el tema de bonos de carbono, que no sé. Y yo así como, no sé muy bien de qué me estás hablando, no soy especialista en mitigación. Sin embargo, obviamente ahorita está en boga este tema por tener o que realmente Chile ya está generando estos mecanismos de cooperación internacional para poder transar o generar bonos a partir de proyectos que están protegiendo a la naturaleza o que están generando acciones de sustentabilidad en ciertos territorios. Entonces ellos, quien realmente genera esto, puede tener estos bonos y venderlos a empresas que de alguna manera están generando impacto y ellos quieren reducir sus impactos a través de la compra y el financiamiento de estas acciones en adaptación y mitigación. Entonces realmente esa es la forma en que ellos generan un mercado de estos bonos o créditos de carbono. Así que obviamente ustedes pueden revisarlo con mayor detalle. Y sobre todo esto también que les venía diciendo, que este es otro tema en donde realmente es importante irlo revisando sobre estas políticas de suelo, ¿no? En temas de cargas urbanísticas o de instrumentos tributarios. Todo lo que implica, ¿no? Van a ver más detalles y les dejé también en el Padlet todo lo que es ¿cómo se llama?
dos videos que al menos no duran mucho, pero les van a dar una buena referencia de esto que estoy indicando en la slide, ¿no? Para que lo puedan revisar y compensar con estas medidas que se plantean en las ciudades y que obviamente pueden, con toda la justificación, los gobiernos locales cobrar a quien esté generando un impacto y sobre todo esté contribuyendo para que se puedan realizar estas, ¿no? Entonces, eso es una forma de financiamiento. Y por último, el tema de las finanzas sostenibles, que es otro tema que está en boga y que de alguna manera ya está haciendo una bajada cada vez más a escala local, porque esto inició a través de una iniciativa, valga la redundancia, de un grupo que se llama el Grupo de Financiamiento Climático, que se llama el GFLAC. Y este está liderado, no sé si la han escuchado y si no, stalkéenla, se llama Sandra Guzmán y ella es mexicana, de hecho. Entonces ella hizo un máster o un doctorado en Inglaterra y obviamente empezó como pionera a trabajar estos temas en cómo realmente los países están destinando sus recursos y sobre todo ahora cómo están reconvirtiendo las inversiones a través de este enfoque cada vez más sostenible, ¿no? Entonces obviamente hace un ranking a nivel internacional de cómo realmente se están comportando los países en esta materia y cómo empezar a ponerles estos focos, ¿no? Decir, ok, Chile, ¿en qué nivel estás? Y obviamente, ¿cómo estás respecto a otros países y cómo estás realmente vinculando tus finanzas en las temáticas que ahora realmente se están requiriendo? O sea, ya les hemos dicho dónde están las amenazas, cuáles son los escenarios climáticos. Ahora, haz lo que tengas que hacer para que los recursos del Estado también sean canalizados de manera congruente con esto, ¿no? Con esta iniciativa y con esta ambición y con este compromiso sobre todo, ¿no? Entonces ahí se establecen este tema de las finanzas y sobre todo ahora el tema de los hub o hub, no sé cómo llamarle, pero son estos grupos de trabajo que también ya se están estableciendo en los países con especialistas y grupos de la sociedad civil y todos estos grupos multidisciplinarios en donde también ya están trabajando estos temas y obviamente ya están generando una red de conocimiento y cómo empezar a impulsar al país donde representan para trabajar estos temas de una manera cada vez más sostenible y sobre todo también hacer este índice de finanzas sostenibles a escala comunal o local, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que ellos están trabajando y cada año también están haciendo estos eventos donde presentan, es como una mini COP, por así decirlo, pero no tiene nada que ver. O sea, estos grupos de trabajo donde ya trabajan estos temas de manera particular. Así que obviamente pueden revisar el tema del hub para que lo puedan entender un poquito cómo funciona. Y bueno, ahora, para cerrar mi última slide, voy a llorar, precisamente en estos desafíos de la acción climática, ¿no? Obviamente ya vamos, todo lo que le pueda mencionar aquí debe hacerle sentido porque esto ya lo hemos venido trabajando de una u otra manera en las tres clases anteriores, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad a través de la transversalidad, la vinculación de las políticas e instrumentos, sobre todo en desarrollo urbano, territorial, riesgos y cambio climático. A veces trabajamos uno acá, uno acá, uno acá, no, o sea, tenemos que incorporarlos, integrarlos y transversalizarlos, ¿no? El tema de la diversificación de la matriz productiva, acelerar la transición energética hacia el tema de la descarbonización y la carbono neutralidad a más tardar al 2050, transformar las finanzas, fortaleciendo los recursos, sobre todo para la adaptación. Recuerden, obviamente no hay que dejar de lado la mitigación, pero fortalecer más la adaptación, fomentar la democracia, la justicia, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, proteger y conservar la biodiversidad, sus ecosistemas y servicios ambientales, garantizar la seguridad hídrica, considerar los temas asociados a metabolismo urbano rural del agua y gestión a nivel de cuenca, disminuir la contaminación ambiental, aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático y promover territorios sostenibles. Y bueno, finalizo con esta frase de Antonio Guterres, que menciona que el cambio climático se mueve más rápido que nosotros, pero no nos damos por vencidos porque sabemos que la acción climática es el único camino. Así que eso, señores, prácticamente se nos fueron las cuatro clases volando y la verdad que me siento honrada de tenerlos también a ustedes como alumnos. ¿Algún comentario de cierre? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Se vale llorar? Porque yo también quiero llorar. ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar? ¿Ya? ¿Se quieren ir? Yo sé.
Alguien diga algo, si no los voy a tirar al agua. Ya saben cómo soy yo. Dale nomás, Leonor, dale. Estoy muy contenta de haber participado. Yo soy una persona que no sé nada de este tema y he tenido que procurar aprender muy rápidamente. Y me gustó mucho la metodología de haber hecho este trabajo, a pesar de que sufrí mucho, pero me gustó porque el haber hecho las exposiciones también es otra forma de aprender. Y me alegro mucho tanta capacidad instalada en muchos compañeros. Entonces eso también es una especie de optimismo frente a un tema que ha sido complejo de desarrollar, de instalar, y eso me deja muy contenta. Así que agradecida por la posibilidad de que me hayan recibido en esta instancia. Me encanta, me encanta. A ver, Nacho Venegas, por favor. Por ahí te veo muy interesado. A ver, da tu comentario y cierre. Gracias, Leonor. No, estaba escuchando. No, pero feliz de haber también de haberme sumado. He tenido una experiencia previa de participación con FIMA desde otro ámbito, cuando Pila, la instancia de que estaba hasta esta universidad, fue el paso ideal. También me ha servido a nivel personal para nutrirme en un nuevo desafío laboral que estoy enfrentando, con el cual estamos compartiendo con Leonor. Entonces, como que cuajó todo y fue una metodología agradable. Se hizo corto, ojalá poder darle mucho más profundidad a los temas, pero sabemos también que tenemos el contacto, que podemos seguir conversando, así que agradecido de la instancia y también de ti, Teresita, por la buena onda y todo, así que agradecido totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Y alguien más para el cierre? No sé, también la Sofía, a ver, los organizadores del evento, ¿qué opinan del profe que vino a dar su tiempo de voluntaria a compartir su experiencia? Estamos muy agradecidos, la verdad, es un lujo tenerte como docente en esta quinta versión de la U socioambiental, y también agradecidos de todos los participantes. Quiero aprovechar de tomarme el espacio de felicitar por las presentaciones del día de hoy. Es primera vez que me toca ver en la U socioambiental estas presentaciones, quizás se han hecho en otros cursos, pero a mí personalmente es primera vez que me toca verlo, y creo que se cumple con el objetivo finalmente de democratizar el conocimiento, de generar conocimiento, así que felicitaciones a todas y a todos, e invitarles, quedan cursos abiertos de la U socioambiental, quedan de distintos tipos, talleres, cursos más cortos también, así que están completamente invitadas y invitados, y nuevamente agradecerte, Teresita, por tu disposición, por tu buena voluntad, por tu ánimo también, y por todo tu conocimiento que nos has entregado en estas 4 clases. Voy a aprovechar de decir y de recordar que les va a llegar una encuesta que deben responder para que puedan tener su asistencia en la clase del día de hoy, y que para todos quienes que asistieron a las 4 clases se les va a emitir un certificado de asistencia, y quienes no han podido asistir se les recuerda que pueden faltar solo 2 clases, y sino que envían certificado de inasistencia. Sofi, por favor, todos los que están aquí, por favor, suban sus presentaciones a Padlet. Si no, le voy a decir a la Sofi que no les dé el certificado. Se lo retenga. Sí les puede dar, pero les va a tardar un poquito más. De verdad, necesito las PPTs. Por favor, mándenmelas. Háganme un favor. Ahora, como yo les he dado mi tiempo, ahora ustedes también dónenme su conocimiento y compártanlo para poder trabajar estos temas. Así que, ¿estamos? ¿Sí? ¿Me lo prometen? Yo tengo una consulta. A ver, vale. Es que yo tuve que faltar a una sesión porque estaba participando en las jornadas de la Asamblea Climática de la Región de los Lagos. Entonces, por eso me tuve que ausentar en una de estas sesiones, pero la vi después en la grabación por YouTube. Entonces, no sé si cómo lo puedo hacer ahí, si es que forma como justificativo. Envíanos un correo. Sí, voy a dejar el correo por el chat para que también todos quienes necesiten justificar inasistencia, y también si es que no logran subir sus presentaciones al sistema,
pueden también enviarlo al correo de la asociación ambiental y nosotros se lo hacemos llegar a Teresita. Ahí lo voy a dejar en el chat. Ya. Pueden prender sus cámaras para la última foto. Una fotito. Dale, préndanlas. Quiero ver a gente en pijama, ya cenando, haciendo mil cosas, no me están pescando, pero no importa. Ya nada más, la última vez que los veo, espero que no sea la última vez, obvio, que podamos seguir. Tienen mi contacto, tienen mi LinkedIn, y sigan y fortalezcan la red y sobre todo hagan las cosas con pasión, por favor. Si no lo hacen apasionado, no lo hagan, ¿sí? Porque si no, no pierdan su tiempo. Hagan algo que realmente les apasione y les genere un valor agregado a su vida. Tengan una misión y objetivo claros y sigan para adelante. Así que, a ver, María, Eduardo, Paulina, Melissa, ¿van a prender su cámara o nos tomamos la foto con los que estemos? ¿Ya? A ver, Sofía, ¿estamos? Tú me avisas, sí, nos tomas una foto y tú me la mandas, ¿ya? Para que estamos. Pongan sus mejores sonrisas. O sea, ya no podemos hacer mucho, ya es tarde. Uno, ¿ya? Dos, ¿listo? Tres. Ya estamos. Súper. Ahora sí, cumplimos. Gracias y estamos en contacto. Mándenme las presentaciones porque los voy a seguir por ahí quien expuso. Ahí. Y luego me pasan la grabación. Chao, chao, chicos. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.